chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cristal, por si eres nuevo o nueva por aquí. Bienvenidos a mi canal y muchísimas gracias por haberle dado click a este nuevo video. El día de hoy es... ¿jueves? Sí, es jueves, pero ¿qué día es exacto? Jueves 23 de febrero y son las 2:55 de la tarde. Ya casi las 3. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quieres saludar? Sí, aquí está Renata. Hola. A ver. Sí, se abre. Ay, es una cajita. Sí, es una caja de ratón. Para guardar el diente, ¿no? Sí. Pero yo creo que todavía falta para eso, ¿verdad? Vamos a guardar muy bien este ratoncito. Bueno, pues ahorita... ahorita Renata está comiendo, se está echando unas tiritas de pollo del Kentucky. El día de ayer Renata nos pidió pollito y pues como yo le llevaba comida ya preparada, pues no le compramos. Pero el día de hoy le caímos con la sorpresa del pollito, ¿verdad Renata? Así que en lo que Renata come, voy a ir a revisar mi lavadora. Yo creo que ya salió lo que tenía ahí. Eché unas almohadas en la mañana, así que ahorita voy a ir a sacarlas. Renata, ahorita vengo, ¿ok? No me tardo, me echas un grito. Tengo un desastre aquí. Varias almohadas que lavar todavía. Yo creo que el día de hoy salen. Ok, estas ya salieron. En esta lavadora, por lo regular, lavo aquí la ropa de Renata. También me gusta meter aquí las almohadas porque siento que la otra lavadora, como es de las que hacen así, trae un tubo en medio, vean. Y este tubo siempre me rompe las almohadas, así que di por meter a lavar todas las almohadas en esta lavadora porque esta no me las rompe. Así que por eso es que uso esa lavadora. Ya les había dicho en otro video que esta es solamente para ropa de Renata, pero pues también la utilizo para las almohadas. Como les digo, no me las rompe y pues así le batallo menos. Y como suavitel estoy utilizando este que es el de Ensueño. ¡Ah! Huele bien rico y me deja las prendas bien suavecitas. Así que lo voy a colocar aquí. Solo un poquito. Ahí está. ¡Ah! Aquí primero. Eché 3 almohadas. Ahí está. Ok, pues ya quedó. Ahora sí, vámonos para abajo. Hace rato nos fuimos al centro. Andábamos buscando unas cositas que nos hacían falta. Y nos echamos unas gorditas. Bueno, yo me eché unas gorditas ahí en una... lonchería, que por cierto no me gustaron, estaban bien malitas. Realmente tenía ganas de gorditas y yo me acordaba que era ahí, pero algo me decía que algo le faltaba a esa lonchería. ¡Bye! Ya me dio calor. ¿Están abiertas? Sí, sí las abrí. ¡Oh, y eso también! Vine a revisar las ventanas y están abiertas, no puedo creerlo. Ya está haciendo calor. Ahora sí, ya. Se antoja la playita. Ajá. Tengo aquí una carpetita que es donde voy guardando todos los trabajitos de Renata. Cada que junta 10 trabajitos, la premiamos con un... Bueno, siempre y cuando lo haga bien también. La premiamos con un detallito, con un regalito. ¿Estás bien, Renata? ¿Ya terminaste? Ok, ¿te ayudo? Ok. Bueno, pues voy a terminar de limpiar el cuarto. Tenemos un desorden. Ay, perdona. Estoy acá arriba. Y lo voy a poner en cámara rápida para que se les pase súper rápido.
Bueno, sí, pero primero hay que juntar todos los juguetes para poder dar una aspiradita y después nos vamos a pasar a limpiar tu casita. ¿Qué te parece? Ay, gracias, gracias. Qué rico abrazo, mi amor. ¿Ya me cambié? Ah, sí. Y ya cambié a Renata, le quité su uniforme porque pero, me voy a poner a lavar la ropa. Pero hoy es día que no me vaya a traer escuela. Ay, sí. Mañana viernes Renata no tiene clases, así que se lo va a pasar con nosotros, ¿verdad? Va a agarrar puente viernes, sábado y domingo. Pero ya casi, porque ya me quito de los abuelitos. Ay, mi amor. Ya te quitó un castigo, ¿verdad? Sí. Renata estaba castigada y tenía doble castigo. Nada más que el día de hoy pues ya se le levantó uno, ¿verdad, Renata? Pues ahora sigue el otro. Y ahora sigue el otro. De que la cuida papi. Ah, sí. Vamos a portarnos bien, ¿verdad? Para que te quiten el otro castigo. Sí. Ok. Bueno, por lo pronto vamos a comenzar juntando todos los juguetes, ¿ok? Que necesito limpiar. Sí, mi amor. Bueno, de este lado tenemos la casita de muñecas. También hay que limpiarla. Y vamos a levantar estas cositas, los juguetes de Renata, para ponerme a lavar el tapete. Le voy a poner un líquido al tapete que es para limpiarlo, que quede súper limpio, porque la verdad que está bien puerco. Lo voy a dejar reposando y después lo voy a tallar con un cepillo, con una escoba. Y por último le voy a estar pasando el trapeador, así para que quede súper limpiecito. Ay. Así que por lo pronto Renata me va a ayudar, ¿verdad, mi amor? Ok, voy por la aspiradora, mi amor. Cuando llegue quiero ver todos esos juguetes en su lugar. Esos monitos van en esas canastitas. Ahí te los había puesto, por favor ahí ponlos. Cuando regrese quiero ver que todos estén ahí en la canasta, ¿ok? Sí, lo voy a hacer rápido. Ok. A ver, a ver. Ya estoy aquí. Ok. Muy bien. Ay, Dios, está pesada. ¿Ya terminaste? Ok. Lo hiciste bien rápido, Renata. Oh my goodness. Dios mío. Oye, eres súper veloz. Give me five. Give me five. Eso. Dios mío, lo hiciste súper rápido. Mira, te quedó bien limpio. Ok, ahora ¿qué te parece si me esperas en la camita en lo que yo aspiro aquí el cuartito? Mami, es que yo puedo aspirar yo sola. ¿Tú quieres aspirar? Sí, yo sola. Ok, déjame terminar de aspirar el cuarto y ya tú después aspiras aquí, ¿ok? Y mira. ¡Oh! ¿En la plaza? Cuidado, no te voy a sacar. ¿En la plaza? Mira. A ver. ¡Wow! ¡Ay! ¡No te vayas a caer! ¿Te ayudo? ¿Lo taché? Ok, ¿entonces me vas a ayudar a aspirar? Sí. Bueno. Yo primero y después tú. Ok. Va a hacer mucho ruido, ¿ok? No tengas miedo. ¿Por qué? La voy a prender. Ay, ¿qué? Ah, ok, déjalo preto. Bueno, pues Renata va a aspirar su cuarto. 3, 2, 1. Ok, bueno, pues ya aspiré muy bien el tapetito. Como pueden ver, los juguetitos de Renata pues ya están en su lugar. Nada más voy a mover un poquitín esta. Uy, se cayó.
Ahí está. Y voy a rociar un poquito de este líquido, que creo que es vinagre con bicarbonato. La verdad, esta mezcla la preparó mi esposo, no sé bien cómo la hizo. Y pues así es como se ve ahorita el tapete. Como pueden ver, está bien cochino de ese lado. De aquel lado se alcanzan a ver más manchas. Bueno, todo en sí está súper sucio. Así que lo que voy a hacer es rociar este líquido. Lo voy a dejar un rato, unos 5 minutos yo creo. Bueno, pues ya quedó. Lo voy a dejar unos 5 o 10 minutitos así para que haga su trabajo. Por lo pronto voy a subir a lavar mi trapeador para ponerme a trapear aquí abajo. También voy a aspirar aquí afuera. Está sucio el piso. Yo creo que el tapete todavía aguanta un día más. Este lo lavé el día de ayer y también quedó súper, súper limpiecito, vean. A comparación del que está en el cuarto de Renata. Esta parte la tengo doblada porque pues pasamos por aquí. Ahí se ven las pisadas. Oigan, ya casi terminamos. Nada más... ¡Ay, el agua se me va a tirar! Dejé la llave abierta. Ya salieron mis almohadas. Ahora vamos a secarlas. Va a ser secado óptimo. Pues ya terminé por fin de limpiar la casa. Todavía sigo lavando almohadas, pero la otra mitad ya la tengo lista. De hecho, ya las acomodé en la cama. Aquí está Renata. Ya la bañé. Ya le puse su pijama de gatito. Gatito unicornio. Ya para irnos a dormir, ¿verdad? Cenar e irnos a dormir. Son... Pero tenemos que esperar a mi papá porque está trayendo mis palomitas y mi jugo. Ay. ¿Y a ti qué? Yo le pedí sabritas. Unos doritos. Oh my goodness. ¿Quién baila así? Melinda. ¿Te gusta cómo baila Merlina? Bueno, pues como les digo, ya terminamos de limpiar la casita. Son las 6:40 de la tarde. Ya van a ser las 7. En un ratito más me voy a poner a preparar la cena. Y me voy a meter a bañar también. Nada más que les quiero mostrar cómo quedó el tapete de Renata. Vean, así es como quedó el tapete. Todavía me faltó esa parte, pero esto ya no se quitó por más que le tallé ahí con la escoba. ¿Qué es? ¿Les gusta, chicos? Es un casimerito tan bonito. ¿Es un casimerito? Pero hasta que te corto. A ver, enséñamelo. Enséñalo. ¡Ay, qué bonito! Creo que no cerré aquí. Ah, sí, sí cerré. Ay, mami, ¿dónde mande. Está el juguete? Aquí está. ¿Cuál? Ese es blanco. Aquí está. ¡Ay, qué bonito! Aquí es Lela. ¡Ay, de veras! Se parecen. Oigan, pues yo aquí ya me voy a despedir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, no olviden dejarme el like de que sí les gustó. Y si eres nuevo o nueva, no olvides suscribirte. Pero no olviden que me digan adiós. Y que Ivana se le olvidó sus besos. A ver. ¿Las piedritas? Sí. Estas. Ay, mi amor. Oye, ¿pero qué crees? Le mandé mensaje a su mami. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Que esas piedritas son para ti. Que te las regala con mucho cariño. ¿Qué? ¿Sí? No puede ser. Sí, en serio. Bueno, pues ya no los entretengo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Buenas noches por este lado. Les mandamos saluditos. Y pues nos vemos en un próximo vlog. Bye. I see you later. I see you later. Bye.